Como que ustedes vayan descubriendo, así como lo hice yo en todo este proceso de un año de trabajo, pues vayan descubriendo pues quién soy y qué es el proyecto. Fue muy raro cuando a mí me invitaron a este espacio a hablar de fachadas bogotanas bajo el tema Global Tiempo, porque pues me pedían hablar en 20 minutos de un trabajo de todo un año, entonces era como una paradoja. Y aparte de todo, pues también era paradójico hacerlo justamente en diciembre, que es un mes en el que digamos, todos tendemos como a volver atrás y ver qué hemos hecho, etc. Entonces yo decidí titular un poco como esta charla, se acabó el año y se hizo algo, por primera vez. Y quiero jugar un poco como con esta idea de se acabó el año y no se hizo nada, porque un poco, digamos así, nace el proyecto. Es curioso, bueno, digamos para mí también era un poco difícil hablar del tiempo, no porque no tuviera nada que ver con el tema, por el contrario, porque tiene todo que ver y tiene todo que ver de muchos sentidos. Entonces lograr como ser muy concisa e hilar como todos esos referentes sobre el tiempo era un poco complicado. Pero quería contarles que, bueno, es un proyecto que yo arranqué el 26 de enero de este año. O sea, podemos decir que fue todo un año de trabajo, pero a pesar de que fue todo un año de trabajo, es un proyecto que yo siento que venía como cocinando inconscientemente desde hace mucho tiempo. Y para eso quisiera darles un poco de contexto, ahí sí, sobre quién soy yo. Yo soy una hija de los 80s, cuyos padres fueron padres tardíos. Mi mamá me tuvo como a los 42 años, mi papá a los 59. Mi papá es de, sobre todo mi referente de Bogotá, tiene que ver con mi papá, que nació en el 31, o sea, pura Bogotá cachaca de los 30. Mi mamá no era de Bogotá, mi mamá era del Tolima. Entonces, digamos que la idea que yo tenía de Bogotá, aparte de todo, yo crecí y he vivido toda mi vida en una casa del centro, pues casa antigua, grande, de solar, patio, con brevo, bueno, de todo, con mi papá nomás. Y digamos que toda la relación que yo tenía muy estrecha con la ciudad parte un poco de esos relatos de mi papá sobre su infancia y sobre mi abuelo. Mi abuelo era de Cota, llegó a Bogotá caminando, pero a pesar de ser de Cota, mi abuelo era como todo un señor cachaco y fue jefe de redacción del Espectador, vivía como en toda esa élite intelectual de la época, o sea, la figura del cachaco en pasta. Y entonces digamos que de alguna manera mi referente de la ciudad estaba como anclado al centro, pese a que mi geografía personal y mi geografía del amor se había extendido por otros caminos. Entonces es muy extraño porque, digamos, claro, yo tengo como esa relación con esa Bogotá añeja, ¿no? Pero también soy una hija de los 80s y yo siento que en los 80s es básicamente como una época en la que siento yo que una fuerte producción de cosas en torno a la ciudad. Yo siento que había referentes sobre Bogotá, literarios, en la fotografía, en el arte, pero de alguna manera siento que es algo que se quedó allá, ¿sí? A mí cuando, pues yo básicamente vivo de escribir y cuando a mí me preguntan a veces amigos extranjeros que vienen a Bogotá y me dicen, recomiéndame un libro que sea como la imagen de la literatura bogotana, yo digo, Sin Remedio. ¿Y hace cuánto Antonio Caballero escribió Sin Remedio? Entonces, ¿qué ha pasado con la literatura bogotana en este tiempo? ¿Qué ha pasado como con todos sus referentes? Entonces, digamos, ese era un poco como el contexto que yo tenía. Aparte de todo, pues, yo estudié periodismo,
vuelve otra vez la historia, impulsada por la historia de mi abuelo, porque mi abuelo fue periodista autogestionado, estudió por correspondencia. Entonces, de todos esos relatos que me contaba mi papá, pues desarrollé como una fascinación por esa idea del periodismo de esa época. Y también estudié filosofía, no voy a decir por qué, porque no nos alcanzan los 20 minutos. Pero nunca tuve formación en dibujo, ni en diseño, ni nada parecido. O sea, yo soy una dibujante aficionada, dibujo desde muy chiquita. A los 8 años me gané el primer concurso de dibujo, con un paisaje así divino, un sol, un sonriente, casas chuecas, etc. Y pues nunca tampoco me planteé estudiar algo relacionado con dibujo, porque pues yo no sabía cuando me gradué, muy joven, que uno podía estudiar algo que hacía desde chiquito, ¿no? Pues, ¿para qué? Entonces, digamos, este es mi contexto. Pero aparte de todo, siento yo, y es algo que yo descubrí con el proyecto, que yo misma y el proyecto guardaban una estrecha relación con Bogotá y cómo Bogotá ha evolucionado y ha crecido en el tiempo. Yo quisiera, digamos, robarme una metáfora, si se puede llamar así, de un escritor y editor argentino independiente que se llama Hernán Cachari. Tiene un cuento en el que habla de los países. Entonces, así como uno, para saber la edad de los perros, multiplica por 7, él dice que para saber la edad de los países hay que dividir por 14. Entonces hice el ejercicio con Bogotá y cogí sus 477 años, los dividí por 14 y me da una señora de 34 años. Y yo creo que eso le da a uno muchas claves. Para mí Bogotá es en efecto esa mujer de 34 años que muchos ven como una solterona, que está en esa crisis que es como esa segunda adolescencia, ¿sí? Pero también esa crisis que se aproxima de los 40, ¿no? De la adultez. Y entonces empieza a venir que yo no sepa dónde voy ni quién soy. Aparte tiene como unas primas alrededor y unas tías que están encima de ella y que viven comparándola con esas primas. Entonces, por ejemplo, está Medellín tan promisoria, ¿no? Medellín que, aparte, súper estudiada, la más educada. Entonces, y tiene, bueno, otras ciudades, digamos, como otras primas, mucho más despiertas, mucho más bonitas, mucho más cálidas. Todo el mundo le está diciendo a Bogotá que está muy desmejorada, que tiene que hacer algo, y la quieren casar con un señor para que la recupere. Entonces, ese es el contexto. Inconscientemente yo percibía todo eso Bogotá sin hacer este ejercicio. Y un poco así nacen, entonces, Fachadas Bogotá. Como les decía, como con todo esto en la cabeza, el 26 de enero, sin mayores pretensiones ni nada, yo estaba en un, quiero seguir dando contexto, estaba en una situación, por un lado, súper animada con hacer algo, porque el año anterior me había ganado un premio de crónica, el premio de crónica Ciudad de Bogotá, con una crónica de una historia bogotana. Y entonces estaba súper animada, ¿no? Yo quería hacer algo. Una cosa importante es que decía ahorita que es muy particular que yo esté hablando de esto en diciembre, porque uno en diciembre, después de Navidad, es que empieza a decir como, bueno, ya no se hizo nada, ya votemos esto y hagamos los propósitos del nuevo año. Yo no hice propósitos, no soy partícipe de eso, pero de alguna manera tenía como, he guardado como ese impulso de hacer algo, como que el año pasado dije no se hizo nada, pero pues al menos me gané un premio. Bueno, esta libreta que fue la agenda inicial donde yo arranqué el proyecto, fue una agenda que me regalaron de artes, justamente como dentro de los que ganamos premios, nos mandaron unas agendas de eso. Y no sé por qué, de pronto inconscientemente, la titulé Porque este año sí. Y yo sabía que quería hacer un ejercicio de dibujo diario. Yo les decía que dibujo desde muy pequeña, pero por alguna razón como que lo fui abandonando. Y lo retomé hace unos 3 años más o menos en un viaje. Y pues empecé a hacer como un diario de dibujo, digamos. No fui muy constante ni muy disciplinada, tuve muchos intentos fallidos de ejercicios de dibujo, pero digamos que había como un patrón ahí. Durante ese viaje yo hacía dibujos sobre todo de corte arquitectónico, y pues era así, pues porque no sé, dibujar figura humana es supremamente complicado y pues yo soy como muy respetuosa también del oficio. Entonces, pues nada, era como un poco eso, ejercitarme y evolucionar un poco en el dibujo, pero sobre todo disfrutarlo mucho. Entonces me acuerdo mucho que en esa época, más contexto, yo tenía el corazón roto, había terminado una relación de 3 años con el que hoy es mi editor, y para que se vayan haciendo una idea, y
pues estábamos en esa fase de la relación, digo yo, proyecto uno de no pare, sigue, sigue. Entonces, como que volvíamos, nos alejábamos, amigos, ¿no? Y en ese limbo, alguna vez hablando con él, dije, bueno, quiero hacer algo, ¿qué hago? ¿Qué dibujo? Había una idea, me dijo, dibuje fachadas bogotanas. Porque usted dibuja fachadas un montón, entonces dibuje fachadas, listo. Le cogí la calle y yo empecé a hacer dibujos. Y este fue el primer dibujo que a mí me salió. Es un dibujo de la localidad de Santa Fe, con la que tengo una relación muy especial. Mi hermano creció, murió en Santa Fe, en ese barrio. Y esa es una esquina, digamos, podría decirse medio pues, conocida. Yo creo que muchos que han pasado por ahí la pueden reconocer en medio del dibujo. Mucho de Gómez, disculpa. Y entonces salió ese dibujo, hice un dibujo de una casa de chapinero y lo vimos los dos y nos gustó mucho. Y pensamos, como qué tal un libro de esto. Ahí surgió la idea del libro, pero sin ninguna, o sea, de eso que uno dice, hagamos un libro de esto, pero sin ninguna intención de que de verdad de llevarlo a buen puerto. Aún así, yo lo que hice en esta agenda, improvisé un cronograma, como lo pueden ver, enero 2015, y no sé por qué razón, se me ocurrió a mí que iba a dibujar durante 4 meses fachadas bogotanas, pero no solo dibujar. Yo quería recorrer los barrios de Bogotá, o sea, yo quería visitar las 20 localidades, pensé en incluir 2 municipios, en principio Soacha y Chía, después terminé incluyendo también La Calera, y mi idea era un poco como recorrer las localidades, esos municipios, buscar historias, porque aparte de todo pues yo escribo, entonces me interesaba mucho también como recoger esas historias, además porque yo venía a ganar el premio Crónica, entonces realmente mi intención era sobre todo trabajar la escritura. Y bueno, y como parte del ejercicio de dibujo quería hacer a diario, todos los días, una fachada bogotana. Otra cosa es que me interesaba no hacer una fachada emblemática, pese a que, digamos, mi historia está muy atada al centro, muy intuitivamente yo sentía que dentro de esta carencia de referentes de Bogotá y todo esto que les dije hace un momento, era necesario salirse un poco del esquema del trayecto turístico, de las cosas emblemáticas, porque he visto gente que hace ilustración, dibujos de Bogotá, pero siempre como muy, muy atados a ese tema, sí, emblemático, patrimonial. Entonces yo quería como dibujar casas común y corriente donde vive todo el mundo. Entonces, pues un poco, es como el resumen gráfico del asunto, decidí que iba a recorrer las 20 localidades, en principio 2 municipios, y la metodología era como muy, muy sencilla. O sea, básicamente mi plan era, basado en ese cronograma inicial, era muy organizadamente irme cada mes, empezar desde el centro, que era lo que yo conocía, irme hacia la periferia extendiendo cada mes, supuestamente 4 localidades por mes, visitar las zonas, tomar muchas fotografías, después hacer una curaduría de eso y dibujar. Mi kit de dibujo pues era muy portátil, aunque eso también se fue modificando con el tiempo, o sea, cuando yo arranqué en esa libreta con unos marcadores ahí de Faber-Castell, unas cuñas, tranquilos. Pues sí, como una cosa es súper improvisada y el primer mes pues fue un mes como de pruebas un poco en cualquier hoja, en fin, y hacia el segundo mes fue que empezó ya el trabajo en serio pensando en el libro, cambié los materiales, cambié la libreta, entonces fue muy bonito ver el trabajo, ahorita lo van a ver como en contexto, es muy bonito porque se ve la evolución del dibujo, para mí ha sido muy satisfactorio, pero se ve también el cambio en los materiales, en el estilo, bueno, en fin, en un montón de cosas. Aquí está mi kit portátil, este es el kit final. La libreta, como ven, es una cosa pequeña, 12x17, y básicamente esto es una vaina que uno doblaba y yo me lo llevaba a todo lado. Y casi que empecé a salir a diario, y una cosa es que ese cronograma inicial que yo hice de 4 meses se mantuvo. Yo me encontré esta agenda ayer, me la devolvieron porque no la tenía en mi poder, tomé esa foto ayer y para mí fue muy sorpresivo ver ese cronograma ya hoy a diciembre con libro en mano, y ver, digamos, cómo cambió, pero cómo de alguna manera se mantuvo la esencia, o sea, cómo yo logré cumplir esos 4 meses, como muchas de esas cosas que yo escribí que ni siquiera me acordaba que había escrito, pues se dieron. Bueno, y aparte de todo, entonces yo empecé a involucrar a mi entorno cercano. Mi papá se convirtió como en un cómplice del asunto.
mi papá, como les decía, una persona con quien tengo un abismo generacional gigante, aún así es como un man súper fresco, y entonces es como, como que a propósito del tiempo él no me viene diciendo como, yo a ver, ¿usted qué va a hacer de su vida? O, póngase seria, ¿no? Y, ah, bueno, y una cosa de contexto muy importante, que se me había olvidado contarles, es que, bueno, yo he sido freelance casi todo, pues desde hace mucho tiempo, pero particularmente el año pasado, por alguna razón me dio por conseguir un trabajo, me ofrecieron un trabajo, entonces me volví una pseudo-oficinista, y era un trabajo muy raro, no había que llevar maletas ni nada de eso, era un trabajo de fin de semana por la noche, casi como una celadora. Yo era editora en un portal web de noticias, en Pulso, y mi trabajo era de 10 de la noche a 6 de la mañana, sábados, domingos y lunes festivos. Entonces pues era muy raro, porque yo los fines de semana, que era el momento en que todo el mundo vivía feliz porque llegaba a descansar, no, yo tenía que ir a la oficina a trabajar, y como un celador allá a ver noticias y todo eso, y yo nunca ejercí el periodismo porque no me gusta eso, por mí ni leo prensa, o sea, desconectada del mundo. Entonces yo había desconectado del mundo entre semanas y llegaba el sábado a ver qué pasó. Entonces tenía ese trabajo y el resto de la semana, pues yo freelance, escribo, en fin, pero empecé, el proyecto se me empezó a convertir como en mi vida, o sea, el resto de la semana. Llegó un punto en que era muy raro llegar a la oficina el sábado, porque en la oficina nadie sabía que yo hacía esto, una vida secreta. Aparte de que yo compartía con dos personas más en ese horario, entonces yo llegaba así, noticias, todo el cuento, y me iba el lunes por la mañana o el martes si era el lunes festivo, y adiós Pulso, y el resto era fachadas bogotanas, y era como una vida paralela que a mí después me empezó a complicar en la cabeza. Entonces mi papá fue como un gran cómplice, al punto en que cuando yo le empecé a contar del proyecto y todo, mi papá es un gran conocedor de la ciudad, la recorre muchísimo por su trabajo. Entonces él me regaló un mapa de Bogotá, y con mi secretaria, les presento, Malena, 3 años, empezamos a señalar en ese mapa todos los barrios que yo iba recorriendo y dibujando. Y aquí está la oficina con tablero de director técnico. Bueno, yo me monté de todo, súper seria, súper disciplinada. Y bueno, ahí arrancó todo. Este es un mes a mes, volvemos otra vez al tiempo. Porque digamos que lo que es muy interesante, un poco lo que me pasó con este proyecto, es que tuvo cero planeación, o sea, más allá de ese cronograma que les mostré, pues realmente como que fue todo muy de hacer, de ejecutar. Yo siento que a veces uno, y me he dado cuenta con esto en los proyectos, se queda discutiendo, no, pero ¿será que yo sí voy a esto? ¿Pero por qué no lo hacemos así? No, pero es que eso no se puede hacer porque quiso y uno nunca hace nada. Entonces uno se llena de proyectos súper interesantes, que son esos proyectos. Esto no, esto era como de listo, hagámosle, un día decidimos hacer, a salir, etc. Es chévere ver esta evolución, la foto está súper mal tomada, pero digamos que ahí ustedes pueden dar cuenta cómo mes a mes se va llenando esos papelitos, y también como ver eso representado en frente de mi cama. Yo le puse esta frase que leí, en esa época estaba leyendo un libro de Leila Guerriero, y tenía esa frase de Faulkner que dice 99% trabajo, 99% disciplina, 99% talento. Entonces era como el mantra. Y yo empecé a señalar eso, y un poco lo que me empezó a suceder es que, bueno, no sé si aquí varios estén por Twitter o que usen Twitter activamente. Yo soy muy activa en Twitter desde hace mucho tiempo. Vuelvo a decir que cuando hablo del tiempo hablo de un año de trabajo, pero en realidad tiene que ver con algo mucho más grande. Yo llevo 6 años de holgazanería en Twitter. Y todo el mundo me decía, oiga, sáquele provecho a eso, o sea, haga algo. Sí, en serio, o sea, usted ya tiene un montón de seguidores, monetice eso, alguna cosa. Y pues para mí Twitter ha sido siempre como una gran mamadera de gallo y una cosa ahí, pero pues nada serio, que sin embargo me ha servido para conseguir trabajo y pues contactos y un montón de cosas. Y particularmente en este proyecto fue como capitalizar esos 6 años de holgazanería. O sea, la holgazanería sirve para algo, sí. Y las redes sociales aún uno mamando gallo sirve, siempre y cuando uno tenga también un respaldo de algo un poco más serio y disciplinado. Entonces, lo que pasó fue que yo diariamente empecé desde el 26 de enero a subir las fachadas que iba dibujando. Y un poco, de alguna manera, la respuesta de la gente en Twitter se convirtió como en un anclaje también dentro de mi espíritu.
la gente me empezó a decir, oiga, eso está muy chévere, oiga, qué bueno. O sea, se empezó a crear un hábito y también una conversación, al punto en que me desbarataron ese cronograma inicial. O sea, yo quería súper ordenada, a partir del centro, ir a la periferia. Entonces me empezó a decir, ¿por qué no viene a mi barrio? Yo la guío, yo la llevo, yo le muestro mi casa, le muestro los vecinos, le cuento la historia. Y entonces se halló ese cronograma, pero yo empecé como eso, a seguirle la cuerda a la gente, gente que no conocía, y empecé a ir como por zonas incluso que era mucho más seguro, mucho más chévere ir, porque son pues gente que conoce la zona. Y entonces ya visto, digamos, como es, esos mapas, con esos papelitos, yo empecé a darme cuenta que seguía aún así muy, muy anclada ese gran centro empleado, y que de ahí debía ir más, aún más hacia la periferia. Y en eso pues fue una gran ayuda, digamos, Twitter. Aquí se ve un poco entonces el trabajo. Yo dibujé en total 120 fachadas durante los 4 meses. Aquí hay 90, creo. Y bueno, se ve como de todo un poco, ¿no? Pero digamos que aparte pues de mostrarles esta imagen, que es muy chévere ver como todo el contraste, como las distintas fachadas, incluso los materiales, algunas distintas. Hablar de las cifras frías pues puede ser impactante, ¿no? Como, ay, sí, 120 fachadas y más de 160 barrios, las 20 localidades, 3 municipios, etc. Pero realmente lo que fue más impactante para mí es lo que se empezó a gestar con el proyecto. Tiene que ver por un lado con las historias. Para mí fue muy impresionante. Me pasó muchas veces que en ese hábito de subir las fachadas, lo que se removía en la gente era muy particular. Y lo que se empezó a remover en mí, confrontándome con lo que estaba haciendo, también fue muy particular. Me pasó, descubrí miles de historias. O sea, una noche subí esta fachada del Restrepo y una chica me dijo, mis papás son zapateros, mi papá es zapatero, mi abuelo lo aprendió el oficio del abuelo que es zapatero, hemos vivido toda la vida en el Restrepo y en una semana me tengo que ir de la casa en donde he vivido toda mi vida. Y esta fachada fue un disparador para ella y empezó a contar una historia en Twitter sobre la casa, sobre sus papás, al punto que terminó escribiendo una carta esa misma noche a su papá. Me pasó con esta fachada en primavera, en Puente Aranda, la persona que me llevó, lo mismo, una persona que yo no conocía. Al azar, yo escogí esta casa, me parecía muy particular. Y a vuelta de correo, después de que la dibujé, tuve una historia de cómo él, que terminó estudiando filosofía y que está haciendo un doctorado en filosofía, tuvo su primera reflexión filosófica a los 8 años enfrente de esa casa, en donde había un potrero, en donde había un tronco al que era su representación de Dios y al que le rezaba para que no se fuera a acabar el mundo en 1999, creo que era, no me acuerdo, en la película de Nostradamus que decía que se iba a acabar el mundo, y él muy muy preocupado se iba a rezarle a Dios, sus papás son evangélicos, entonces decía como, no, yo no le puedo rezar una cruz porque entonces mis papás dicen que eso es terrible, que uno puede adorar imágenes, entonces iba a un tronco a hablar con Dios y a pedirle que no se iba a acabar el mundo, y después se dio cuenta que el mundo no se iba a acabar ese día. Y que seguramente si Dios existe está lo suficientemente ocupado para pararle bolas a un chino de 8 años, ¿no? Entonces, tuvo su primera reflexión filosófica y me dijo que el hecho de que yo haya dibujado esa casa para él fue recordar eso y ver que antes había un potrero ahí y había un tronco al que rezaba y después hicieron un parque ahora y ahora hay toda una urbanización de edificios. Entonces, fíjense que de alguna manera... esto habla mucho del tiempo, de mis tiempos, de uno muchas veces dice, yo no tengo tiempo para hacer cosas. Seguramente ustedes dicen que no tienen tiempo y sin embargo, fíjense bien, están un viernes a las 8:40 de la mañana escuchándome hablar carreta, o sea que tienen mucho tiempo. pero a la par también, digamos que ese trabajo que yo estaba haciendo en el principio de 4 meses, después por un año, empezaba a hablar también del tiempo en términos de nostalgia, ¿no? Yo tenía esa nostalgia de la Bogotá de mi abuelo, pero la gente también tiene una nostalgia de sus vidas y es una cosa que está atada muy a esa cosa física de la casa y de las fachadas. O sea, si algo habla del paso del tiempo en la ciudad, son las fachadas. Entonces, bueno, lo otro también muy, muy interesante que empezó a ocurrir aparte de las historias, aparte, o sea, me llegaban, no se imaginan la cantidad de historias y de cosas que me contaban. Incluso quisiera hacer mención a una cosa que habla también mucho como el tiempo de las historias. Hubo una, yo dibujé una fachada que ha gustado mucho, que es del barrio Marruecos, y la dibujé a petición de una persona en Twitter a quien no conocía, que vive hoy en Armenia,
y esta persona nació en Bogotá, fue como un errante con su familia de casa en casa, y en los 90 por fin tuvieron una casa propia, y yo dibujé una fachada que era algo que se veía desde su casa, como una hilera de casas. Y es muy curioso porque él me contaba que en ese barrio había polvorerías con unos nombres súper chistosos, Angelito 2000, Angelito 2001, etc. Y que un día en los 90 se estalló una de esas polvorerías y que fue muy tremendo el totazo, que ellos pensaron que era una bomba de Pablo Escobar. O sea, fíjense ustedes cómo una fachada, un dibujo, termina removiendo un montón de cosas como de algo que se hacía en la zona que era las polvorerías, y cómo también vuelve hacia los 90 cuando estábamos tan acostumbrados a las bombas de Pablo Escobar que uno escuchaba el estallido y decía, ay, no, eso fue otra bomba. Listo. Después de eso, digamos, otra cosa que empezó a ocurrir es que, bueno, ya tenía vinculada aquí, ya tenía a mi secretaria y a mi papá, que es el gran gerente, se empezó a sumar mucha gente alrededor del proyecto desinteresadamente a ofrecerme su ayuda. Juan David, por ejemplo, fue la persona que hizo el video, no sé si ustedes lo conozcan, un video súper bonito, y fue una persona que apareció de la nada sin cobrarme un peso, a decir, yo le hago, yo me sumo al proyecto. Juan Pablo, que es diseñador, lo conocí también por Fachadas Bogotanas, me acompaña en muchos recorridos, es fotógrafo también, tomó muchas de las fotografías que me sirvieron para dibujar las fachadas, diseñó algunas cosas inicialmente del proyecto. Freddy, mi exnovio, hoy actual editor, el proyecto también sirvió para superar la tusa, o sea, hay vida después de la tusa. Y bueno, y lo que vino después, yo les puse el contexto de mi trabajo. Esto, digamos que fue un poco de lo que sucedió después. Cuando yo ya tenía la idea del libro, ya tenía las historias, no había escrito nada, tenía ya todos los dibujos listos y la gente súper animada, una gran comunidad como muy, muy cercana al proyecto, me dijeron, oiga, Meta es un Kickstarter y nosotros le financiamos ese libro. Entonces fue como, uy, voy a hacer un crowdfunding, ¿eso qué es, no? Entonces fue averiguar, mucho trabajo, etcétera. Finalmente terminó montado el proyecto en Indiegogo. Tuvimos 2 meses de campaña. La meta inicial eran $8,500 en 40 días y conseguimos $11,306. La idea inicial era sacar 1,000 ejemplares, hoy tenemos 3,000 ejemplares. Fue una cosa de verdad, o sea, yo lo pensaba hace una semana como haciendo todo este recuento para contarles esto, y para mí es como haberme ganado el baloto. O sea, ¿quién puede darse el capricho de sacar el libro que se le da la berraca gana sin pagar un peso, sin endeudarse, sin nada, ¿no? Pues es maravilloso. Pero aparte del crowdfunding también se dio la opción de estar en la Feria del Millón, yo que no estudié dibujo ni nada de arte. O sea, para mí estar, para quien no conozca la Feria del Millón, es una feria de arte donde se venden obras por menos de $1,000,000, etc. Es una feria, digamos, de mucho prestigio y como muy importante para la gente que está en la escena. Y pues para mí, de primiparada, estar ahí con ese proyecto, pues fue realmente una cosa impensable. Y bueno, y eso me llevó a, esto es como mi 2015, hice una línea de tiempo, que también es el año de Fachadas Bogotanas. Entonces, diciembre, corazón roto, tenía trabajo. Y aquí se ven los 4 meses de trabajo, pues, de las fachadas, los 2 meses del Indiegogo, encontré el amor gracias a Fachadas Bogotanas, hermanos. Por eso súmense a Fachadas Bogotanas, después de la financiación, nosotros tuvimos un problema, no se los voy a contar acá porque eso también da para otra charla. Tuvimos un problema recibiendo la plata del crowdfunding con Bancolombia, que le pone el alma pero mucho pereque. Entonces ellos tuvieron la plata retenida 2 meses y eso fue tensión. O sea, yo me había comprometido, eso también tiene que ver con el tiempo. Yo aquí nebulosa, ¿no? Súper animada, no, sí, 4 meses, Excel con cronograma, súper juiciosa. O sea, yo a los 4 meses, yo el 26 de mayo pinté la fachada 120. Y ese mismo día, yo al día siguiente, por un tema logístico, lancé la página web donde está albergado todo, que es cucharitadepalo.co, que es una página web que también yo tenía la intención de hacer desde el año pasado, en principio pues para las cosas que yo escribo, y terminó convertido como en la bitácora de Fachadas Bogotanas. Yo ayer, posteando algo en Instagram, vi el enlace que tenía ahí, cucharitadepalo.co, y dije como, uy, pucha, lo hice. Entonces también fue sacar eso, y ese día arrancamos el crowdfunding. O sea, todo fue como muy, 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 muy milimétrico, ¿sí?
Y pasó que en esa emoción y en esa onda yo dije como, no, los libros en agosto, sí, entreguemos eso en agosto, regalemos las cosas a la gente, botemos la casa por la ventana. Y esto es bien interesante como este tema del crowdfunding, porque en esa relación inicial que aparecía mi figurita, mi hijo con Bogotá, yo me empecé a dar cuenta que la historia de este libro, de este proyecto, está muy relacionada con la historia de las casas en Bogotá. Yo lo que hago en el libro es un homenaje a la autogestión, porque yo creo que el 90% de la ciudad fue hecho por la gente hizo su casa, y básicamente yo me siento con este libro como haciendo una casa, y así como la gente cerraba la cuadra para celebrar con los vecinos, que los vecinos ponían materiales para hacer esa casa y meterle plancha, yo siento que el crowdfunding fue meterle plancha a la casa, y que los vecinos fueron cada uno de los 306 contribuyentes, y ahora vamos a cerrar la cuadra para hacer la fiesta. Y entonces, mi nebulosa, yo dije, bueno, no, en agosto vamos a inaugurar la casa. Y resulta que Bancolombia se quedó 2 meses con la plata, en un lío burocrático terrible, y después de mucho ruido y todo, terminamos solucionando el inconveniente, pero fueron 2 meses de retraso. Esto sumado a que, en esta parte de arriba, yo tenía que escribir el libro. Sin pensarlo, eso, sin tenerlo planeado, me demoré 4 meses escribiendo el libro, o sea, 4 meses de dibujo, 4 de escritura, pero fueron 4 meses de escritura del libro y de responder correos, de ir a Bancolombia, de ser mi señora de los tintos, la mensajera, la jefe, o sea, yo soy la todera. Entonces, pues también es muy difícil escribir así, y a la par en esos 2 meses, digamos, de retraso equivalentes a septiembre que tuvimos el dinero, septiembre, octubre hasta noviembre, también fue todo el proceso de edición del libro con una dupla de diseñadores, con Freddy el editor. Fue una cosa de pensar cada detalle de hasta la minucia, pues, y después de esos 2 meses de trabajo finalmente pudimos llevar el libro imprenta en diciembre, y hoy pues nos están entregando de a poquitos, ¿no? De a parciales. Hoy nos entregan un parcial, el lunes nos entregan ya todos los libros, y tenemos cordialmente invitados al lanzamiento el 16 de diciembre, 7 de la noche, Gimnasio Moderno, aprovecho el espacio. Y nada, pues esto es. Entonces, no sé si me moré más de 20 minutos, seguramente sí. Ese es el resumen de mi año, ese es el resumen de Fachadas Bogotanas. Y no sé, pues a mí fue un proyecto que me cambió por completo la visión de la ciudad. Creo que también ayudó a darle otra visión a mucha gente, y espero que lo siga haciendo. Me cambió esa idea de la Bogotá cachaca de mi abuelo, y fue como echar a andar y darme cuenta que eso es una isla y que hay que salir de ahí, y que ese espacio vacío de referentes de una hija de los 80, hoy estamos llamados como a construir esos referentes y a preguntarnos qué es Bogotá, más allá de este lugar donde estamos, que es la Bogotá chapineruna del centro, la representativa, pero que esto no es Bogotá. Entonces, pues, nada, eso es.